Buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a su programa Mundo Tech. Ya estamos listos con toda la información tecnológica y científica y vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy. En el programa del día de hoy les presentamos un móvil inteligente contra la tuberculosis. Científicos espaciales responden la interrogante de qué es más factible tecnológicamente, volver a la Luna o ir a Marte. A sus 21 años murió en Japón la primera vaca clonada somáticamente. La Fuerza Aérea de Noruega encontró un defecto en los F-35 fabricados en Estados Unidos. Y finalmente, una empresa subcontratada de Google usó a personas sin hogar para mejorar el reconocimiento facial del Pixel 4. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Comencemos con la información. Basilea es un móvil inteligente contra la tuberculosis que utiliza inteligencia artificial para controlar una de las infecciones, o más bien una de las enfermedades más infecciosas. La tuberculosis es la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa en los países en vías de desarrollo. Su alta tasa de mortalidad se debe a una variedad de factores, incluida la falta de diagnósticos disponibles y accesibles y los resultados no consistentes adquiridos en el seguimiento de los pacientes. La tuberculosis se controla tomando una muestra de esputo y contando manualmente las células bajo microscopio. En países de bajos recursos, esto es muy difícil, ya que hay poco personal cualificado que trabaje en condiciones difíciles. Los médicos, además, pueden necesitar revisar 10 pacientes por día, y para cada paciente se necesita contar cientos de células a través de un microscopio. Esto conduce a fatiga visual para los médicos y resultados lentos y de baja calidad para los pacientes. Para poner su grano de arena frente a esta enfermedad, Cambridge Consult, experta en desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, ha desarrollado Basil AI, un teléfono inteligente que utiliza inteligencia artificial para mejorar el monitoreo del tratamiento de la tuberculosis en países con recursos limitados. El teléfono captura las imágenes del laboratorio y las analiza utilizando un algoritmo de aprendizaje profundo para identificar, contar y clasificar células de tuberculosis, a fin de determinar el estado de la enfermedad del paciente y el tratamiento adecuado para cada caso. ¿Cómo funciona Basil AI? Las imágenes de muestra de esputo teñido se analizan utilizando el smartphone y un algoritmo de aprendizaje profundo, específicamente una red neuronal convolucional, para identificar, contar y clasificar células de tuberculosis a fin de determinar a través de una aplicación dedicada. Un sistema automatizado para contar células y clasificar la progresión del tratamiento ofrece una variedad de beneficios que incluyen una mayor consistencia y rendimiento y la digitalización automática de resultados. El desarrollo de Basil AI es un proyecto multidisciplinario que ha requerido un equipo experto para desarrollar un sistema de inteligencia artificial de alto rendimiento que funciona con imágenes poco óptimas o con bajo contraste y que se puede implementar en dispositivos con potencia informática limitada. También se ha tenido que diseñar un sistema de imágenes y soporte para el móvil inteligente que alinea fácilmente la cámara de smartphone con la óptica del microscopio para transmitir buenas imágenes. El entrenamiento de la inteligencia artificial. Además, se ha tenido que desarrollar un esputo artificial y cultivar células bacterianas para crear la gran cantidad de portaobjetos necesarios para apoyar el entrenamiento de la IA y unir al sistema para el usuario con una interfaz de aplicación intuitiva y fácil de usar, con un hardware fácil de ensamblar. La identificación de células de tuberculosis es particularmente difícil debido a la presencia de otras células de aspecto similar en las muestras de esputo, la variación en la intensidad de las manchas y la variación en el color entre los dispositivos de imágenes. Estas condiciones hacen que las técnicas tradicionales de visión por computadora, definidas por reglas, fallen, ya que no pueden dar cuenta de esa amplitud de datos. El rico y variado conjunto de datos que proporciona Basil AI crea las condiciones ideales para entrenar un sistema de aprendizaje profundo, robusto y preciso para la identificación celular. Científicos espaciales responden la interrogante de qué es más factible, volver a la Luna o ir a Marte.
Es más interesante desde el punto de vista científico y tecnológico regresar a la Luna o ir a Marte. Es mejor y factible con las tecnologías disponibles hacerlo con astronautas o es preferible enviar robots. Las respuestas a estas interrogantes son casi unánimes. Tecnológicamente, Marte es un reto mayor, pero hoy por hoy es impensable, hasta una locura, hubo quien dijo, mandar una persona al planeta rojo. Primero por los riesgos políticos que conlleva, pero sobre todo por los riesgos asociados a la salud, porque no se conoce suficientemente cómo afectará la radiación, el aislamiento y la falta de gravedad al cuerpo humano en una misión tan necesariamente larga. Científicos, empresas y representantes políticos han subrayado la juventud del sector espacial, pero también su extraordinaria capacidad para transformar la sociedad. Y han coincidido también al destacar la fortaleza del sector en Europa y la importante presencia, competitividad y pujanza de España en ese contexto. Los datos avalan esa pujanza. Las empresas españolas del sector aeroespacial facturaron el pasado año casi 13.170 millones de dólares, exportaron el 66% de sus productos y servicios, contribuyeron con 1% al Producto Interno Bruto y generan casi 60.000 empleos directos de alta cualificación y dedican el 9% de facturación a investigación, desarrollo e innovación. La ciencia espacial es especial, apuntaron muchos de los ponentes durante la primera jornada del Congreso, porque fomenta la innovación y de sus retornos se beneficia toda la sociedad, porque promueve la cooperación internacional y porque es muy atractiva y despierta muchas vocaciones de gente joven, que encausa su carrera profesional hacia esa rama del conocimiento. ¿Hacia dónde apunta la ciencia espacial? Todos los ponentes que intervinieron coincidieron en la necesidad de explorar e investigar el sistema solar para conocer más en profundidad sus orígenes y cuál será su evolución, en la búsqueda de actividad biológica en otros planetas y en la importancia de las ondas gravitacionales para desempeñar misterios como el de los agujeros negros o el origen del universo. El objetivo casi siempre es investigar el origen y la evolución de la vida en la Tierra, conocer por qué apareció en este planeta y averiguar si es posible que existen otros. El director de la Agencia Espacial Europa, ESA, Johann Dietrich Warning, incidió en la importancia y la necesidad de conocer el pasado para preparar el futuro y en la fortaleza del sector espacial europeo para afrontar los retos que se van a plantear en los próximos años. Y entre estos citó el de volver a la Luna, el de establecer allí una base permanente o el de viajar hasta Marte. Con esa información, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque estaremos hablando del deceso de la primera vaca clonada somáticamente. Enseguida retornamos. Continuemos con la información. A sus 21 años murió en Japón la primera vaca clonada somáticamente. La famosa vaca Kaya, última de la primera pareja de ganado clonada mediante el proceso de transferencia nuclear de células somáticas, falleció en una reserva natural en la prefectura japonesa de Ishikawa, informa la agencia Kyodo con referencia a las autoridades locales. La res murió a los 21 años y 3 meses de edad debido a su envejecimiento. Su hermana, Noto, falleció el año pasado, también por causas naturales. Se sabe que ambas dejaron descendencia. La clonación somática consiste en introducir el núcleo de una célula que contiene el ADN dentro de un óvulo al que le habrían quitado su propio núcleo previamente. Es el mismo método que se utilizó para crear a la oveja Dolly. La Fuerza Aérea Noruega encontró un defecto en los F-35. Estos son fabricados en Estados Unidos. La Fuerza Aérea de Noruega se ha encontrado con un problema a la hora de operar sus cazas de quinta generación F-35 que Estados Unidos habría fabricado para contener a Rusia, informa el portal Defense News. Estos F-35 noruegos tienen una característica única respecto a los ejemplares con los que cuentan otros países. Incluyen un paracaídas de frenado, que ayuda a reducir la velocidad de aterrizaje del avión en condiciones de hielo y fuertes vientos. Oslo exige que por cada 10.000 usos del paracaídas no haya más de una apertura fallida, pero este F-35 no está en funcionamiento de la manera que esperábamos, según ha confirmado el jefe de brigada noruego, Tonje Skinnerland.
La Fuerza Aérea de Noruega y el Pentágono intentan solucionar el problema de manera conjunta y esperan que las modificaciones del paracaídas de frenado estén resueltos para mediados del 2020, con vistas a que esos F-35 puedan recopilar información de submarinos rusos y escoltar aviones militares de Rusia en las proximidades del espacio aéreo noruego. Una siniestra broma viral ha bloqueado el WhatsApp a miles de personas. Preste atención y tenga mucho cuidado. En los últimos días, una serie de usuarios de WhatsApp han iniciado una peligrosa broma en esa plataforma: cambiar el nombre del grupo por pornografía infantil. Un algoritmo de este servicio de mensajería instantánea lo detecta y bloquea de manera automática la cuenta de todos los participantes del mensaje grupal en cuestión. El medio estadounidense detalla que el objetivo de estos usuarios es poner a prueba el algoritmo de WhatsApp, basado en inteligencia artificial, para controlar que se cumplan sus normas de tolerancia cero en relación con este tipo de temas. Dado que todos los mensajes de esta aplicación están cifrados, lo que significa que no pueden acceder a ellos, el sistema detecta los nombres de grupo e iconos para deducir si los usuarios de la conversación incurren en algún delito dentro de ella. Algunos usuarios afectados contaron el problema en Twitter y pidieron a la empresa perteneciente a Facebook que restablezca sus cuentas suspendidas. De momento, la compañía con sede en California, que bloquea 250.000 personas cada mes por incumplimiento de sus normas, ya ha reactivado la cuenta de algunos usuarios perjudicados por esta broma. En Cochabamba, estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería desarrollaron un nanosatélite que transmite datos en tiempo real. Con el objetivo de crear satélites propios y no adquirir del exterior, estudiantes del Centro de Investigación Aeroespacial de la Escuela Militar de Ingeniería de Cochabamba desarrollaron un nanosatélite. Nuestra misión principal de un nanosatélite, ¿qué es? Hacer la telemetría, inspirar a nuestros propios estudiantes, compañeros de curso, que incursionen en la investigación de lo que es un satélite, que es su principal función es la transmisión de datos en tiempo real. Siguiente punto, los datos que nosotros hemos utilizado, lo principal que se utiliza para hacer un nanosatélite, ¿qué es? La comunicación, obtención de datos, que sea un precio económico. Lo que nosotros en este nanosatélite estamos generando, los datos que generamos, es temperatura, humedad, latitud, longitud, rayos UV y presión. Esos datos son los que están transmitiendo en tiempo real. Nosotros, para desarrollar este nanosatélite, se ha desarrollado en base a ciertas fases, las cuales la primera ha sido la de investigación, verificar qué componentes son los adecuados para realizar este tipo de tecnología. Lo que la principal herramienta que se ha llegado a utilizar es lo que es un Arduino Nano, o un Arduino Uno, perdón. En base a este Arduino es lo que se trabaja en el código, y con esto ya se ha llegado a generar lo que son los datos y que estos se puedan utilizar con diferentes objetivos o con diferentes fines. Durante la etapa de pruebas, la misión principal de los estudiantes involucrados con el proyecto, explica Fernando Limachi, ingeniero de sistemas, fue lanzar el nanosatélite a más de 500 metros de altura. La misión principal, así que este nanosatélite sea lanzado aproximadamente a más de 500 metros de altura, ya sea con un dron o con un cohete. Ya se han hecho también pruebas de este nanosatélite en lo que es la parte del Centro Aeroespacial de Cochabamba, lo que es en la parte de la Coruña del Calvario, en la parte de atrás. Ahí es lo que se han realizado los diferentes lanzamientos. Limachi resaltó que las pruebas del nanosatélite fueron un éxito. Con este tipo de antenas hay una transmisión de datos aproximadamente a un kilómetro de distancia, sin visión de antenas, cuando hay ciertos obstáculos reduce un poco la distancia de transmisión. Acá tenemos lo que es nuestro emisor, esto es lo que se ha basado, este es prácticamente lo que va al dron o al cohete, alimentado con una batería de 9 voltios, se lo cierra con lo que es la tapita de allá, que como usted puede ver es relativamente pequeño, es como la lata de un refresco, entonces esto se lo carga, se lo lanza lo que es y va cayendo, se controla con lo que es este paracaídas. Este paracaídas es hecho con un velamen real, lo que dicen los paracaidistas actualmente. Entonces, con esto hacemos que la caída sea lenta y podamos generar la mayor transmisión de datos en tiempo real. Acá en la pantalla puede observar, tenemos lo que son los datos que está transmitiendo en tiempo real. Acá está transmitiendo lo que es la temperatura, la humedad, la latitud, la longitud, que es nuestra ubicación exacta en la que nos encontramos, la presión y la altitud. Esta altitud, por ejemplo, ahorita nosotros hemos generado a nivel cero, que es la Escuela Militar de Ingeniería,
Y hasta aquí se eleva un poco, que es los 200, los 2 metros de altura, ¿no? A lo que está ahorita más la mesa. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos les presentamos esta información. Un desarrollador de software creó un sistema operativo pensado en un mundo posapocalíptico. Chao, chao. Previniendo la posibilidad del colapso de la sociedad, sea cual sea la razón, una guerra nuclear, los desastres climáticos o que las máquinas logren controlar a la humanidad, un desarrollador de software está trabajando en un sistema operativo pensado para un mundo postapocalíptico. Se trata de Collapse OS, diseñado para ser instalado y ejecutado en una computadora elemental o improvisada, construida con piezas desechadas, fáciles de conseguir y de baja tecnología. Puede editar texto, compilar archivos fuente de un ensamblador para una amplia gama de microcontroladores y unidades centrales de procesamiento, leer y escribir desde una amplia gama de dispositivos de almacenamiento y replicarse a sí mismo, señala el portal del proyecto. Su creador e impulsor, Virgil Dupras, augura que antes del año 2030 se producirá el declive de la cadena de suministro global, que impedirá durante décadas la producción de la mayoría de los aparatos eléctricos de hoy. En ese escenario, el rápido proceso tecnológico en el que vivimos actualmente no será posible, pero la electrónica continuará siendo una herramienta de gran importancia. Es por ello que considera que su propuesta es una especie de kit de inicio para los sobrevivientes. El sistema operativo está pensado para correr con un procesador Zilog Z80 de 8 bits, lanzado entre 1976 y uno de los más exitosos del mercado, aunque es menos común en comparación con aquellos de 16 y 32 bits. Se puede encontrar en computadoras de escritorio, cajas registradoras, instrumentos musicales, calculadoras gráficas y otros aparatos electrónicos de consumo. Cabe resaltar que el Z80 solo tiene 9000 transistores, lo que lo hace más fácil repararlo y reprogramarlo, comparado con uno moderno, que contiene miles de millones de ellos. Collapse OS funciona en dispositivos electrónicos ensamblados a partir de varios componentes, y no requiere de un teclado, pantalla o ratón específicos, sino que pueden ser improvisados. Sus requisitos de hardware son mínimos, 56 kilobytes de RAM y 8 kilobytes de memoria interna. El proyecto es de código abierto y se encuentra alojado en la plataforma de desarrollo colaborativo de programación GitHub, que está a disposición de cualquier persona. El objetivo de esta decisión es permitir a los interesados revisarlo y colaborar en su culminación. Dupras recalca que el objetivo es crear un sistema lo más autónomo posible. En resumen, con una copia de este proyecto, una persona capaz y creativa debería poder instalar Collapse OS sin uso de internet en una máquina construida a partir de piezas recolectadas.